Yo creo que la acústica es buena. Esperamos tener un poco de voz y sobre todo el hecho de esta grata convocatoria y su presencia en torno a una figura maravillosa que yo recuerdo una vez. Podemos quitar la música de fondo porque entre que esto es grande, ustedes tienen hambre y ya mismo van a decir que el discurso es largo, que es mentira, vamos a hablar muy poco, pero si la quitan será mejor. Me acuerdo una vez, en una ocasión, que una persona, por querer hacerlo muy bien, el personaje era tan ilustre como nuestro, gracias, como nuestro querido Salvador Domínguez, y ya hemos empezado bien, ¿eh? Solo lo conozco hace 32 años, pero vale. Bueno, pues este otro también metió la pata, el otro personaje, diciendo: es tan importante que es impresentable. Pues no sabía cómo presentarlo. Yo ya he metido la pata antes, y lo que sí hay que indicar que es uno de los empresarios asombrosos que llega desde... Eso sí que lo voy a leer. El pueblo es Valdocondes, en Burgos. Ya llevo dos. Bueno, pero Maripaz se llama Maripaz. Bueno, el hecho de que su espíritu de empresario pues comenzó, como todo el mundo sabe, con un pequeño chiringuito, moviéndose en el ambiente del mundo de la hostelería. Y por esta casa, en conjunto, hay que destacar que, bueno, pues el año, pregunto, ya no me atrevo, ¿53 o 57? En el año 57 empieza, y por aquí han pasado los reyes de España, Aristóteles Onassis, Vargas Llosa, antes de estar con la Reina, Isabel, o sea, el príncipe reinero de Mónaco y Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, Onassis, Liza Minnelli, Mario Vargas Llosa, Julio Iglesias, Joan Pau Belmondo. Ya saben ustedes, y más los que viven aquí, que uno no puede decir que ha estado en Marbella si no ha comido en un momento dado en Santiago. Tiene una etapa interesante porque después de su servicio militar se va a Madrid y a Londres. Qué curioso, en esa época en Londres estuviste trabajando en la hostelería. En el Savoy, bueno, todos los que hayan estado en el Savoy y se le ve cara de que ustedes han estado en el Savoy, saben que es uno de los sitios míticos de la hostelería y de los grandes hoteles del mundo. Y es verdad que es en el 57 donde pone y llega en la playa de la Fontanilla a poner el primer sitio. Aquí. Ya llevo tres, ¿no? O cuatro. Bueno, el que me ha hecho el guión, vamos a hablarlo. En 1997, esto ya va a ser como una pregunta, en 1997 abriste el mesón. Bueno, prueba acertada. Yo voy a por el coche, a ver si me toca. Como saben, preparó y ha hecho infinidad de trabajos, pero lo que sí le voy a destacar, porque en un momento dado casi siempre dice, bueno, tiene muchos premios, tiene infinidad de galardones. ¿Paramos el servicio un momento? Tiene infinidad de galardones. Él ha hecho jornadas gastronómicas con los grandes de España y todos han pasado por aquí. Grandes de España me refiero a Artal, Martín Berasategui, Subijana, etcétera, etcétera. Y todo el mundo recala en esta casa porque sabe que es seria y sobre todo lo exigente que eres en las materias primas. Pero yo tengo una lista que ya no me fío, a ver si cuadra. Tú vas puntuando sí o no para ver si llego yo a decir. Porque yo creo que muchas veces dice, tiene un currículum muy largo, como le dijeron a un ministro hace poco, pero se la ha ganado. Y entonces yo quería nombrarlo porque tienes la medalla del Gold Star for Gastronomy del 83, Le Croix d'Argent de la Mérite du Le Dubois de France. Bien sûr, mon ami. Plato de oro de la gastronomía española, miembro del restaurante de la Buena Mesa, felicitación de sus majestades los reyes por la contribución y divulgación de la gastronomía, 12 reconocimientos del ayuntamiento en la organización gastronómica anual,
Trofeo Internacional de Tradición y Prestigio, placa del Ayuntamiento de la Colaboración de la Ciudad, placa del Golden Cod Meldam de Washington. Verán, ¿sabes por qué lo leo? Porque muchas veces llegas a tener tal prestigio, tal currículum, que dices, comer mucho, bueno, pues tiene de todo. Pues yo creo que en este momento, que es el homenaje que tenemos y estamos realizándole todos juntos, debemos de reconocerlo, ya va quedando menos. Placa de la Academia Gastronómica de Marbella, miembro de la Chef OTGC, Encomienda Nacional Portuguesa, placa de la colaboración Primera Jornada Gastronómica en Malagueña, Trofeo Colombino de Turismo, Trofeo de Mesonero Mayor de Castilla, Pregonero Mayor de la Feria de Marbella, placa de la Academia Española de Gastronomía, en este caso ya es Real Academia, distinción y placa de Caliente y Frío, Radio Continental, mira qué nombre más lindo. Miembro de honor de la Llave de Oro Española, que eso es un don muy importante dentro del mundo de la hotelería, que lo saben muy bien los miembros que están por aquí. Miembro de la Asociación de los Caballeros del Vino, de Yuste, de Letasteban de Saint-Hubert, miembro de la Cofradía del Vino de Cava de Saint-Sadurní, miembro de la Academia de Gastronomía de Málaga, de la Academia de Gastronomía de Marbella, campeonato, ha participado en el campeonato de sommelier en 1992, y placa de reconocimiento de la Asociación Empresarios de Hostelería. Seguiría, pero sé que no me queda más remedio que acortar por la hora en que estamos. Fíjense todo lo que queda. Es un bagaje, una trayectoria, y por tanto es el decano que merecía pues este reconocimiento, este cariño, porque siempre ha sabido una cosa muy importante que aquí en Andalucía se practica, aún siendo burgalés, que es saber recibir, saber cuidar, sobre todo saber dar de comer. Pero siempre, siempre, y con la suerte de Maripaz, es muy importante el cómo cuidas a tus clientes, que casi todos, bueno, repiten, vienen y están, y casi son la mayoría amigos. De hecho, en este caso, la revista Restauradores, que es la que nos convoca, y España Gastronómica, apoyada por Mapsium España, y en este caso también con Frey Chenet, pero quería otorgarle este premio a esa larga trayectoria y a esas ganas de ser empresario. Porque, por ejemplo, la restauración está quedado preciosa. Su cava es impresionante, su bodega es sugestiva, pero con un aire acondicionado, como saben ustedes, por aquí debajo va. O sea, nunca se está quieto en el mejor sentido de la palabra. Por tanto, yo tenía muchísimas ganas de que se tuviera un reconocimiento que, por ejemplo, ha tenido, pues verán ustedes, la Alhambra de Granada, Carlos Herrera, Luis del Olmo. O sea que esto es un reconocimiento a nivel nacional, y es muy agradable que estén ustedes, sus amigos, con él, porque se lo merece, se lo merece, y además se lo trabaja. Y cuando no está creando una cosa, está empezando otra, y cuando no, haciendo mil detalles. Por tanto, felicitaciones. Yo tan solo quisiera pedir unas breves palabras del presidente de la Academia de Gastronomía de Málaga, don Enrique Cibanto, el grato amigo, que quiere también darte la enhorabuena por esa trayectoria y, bueno, y por ser valiente. Perdonad, yo creo que después de estas palabras pocas nos quedan, pero como presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, queremos agradecer a la revista Restauradores la atención que han tenido con hacernos partícipes en este almuerzo tan importante para todos nosotros. De una forma muy especial, yo no me voy a poner a contar nada de Santiago que no se sepa, que es un gran amigo, que es un gran profesional, que es un maestro de muchos de nosotros, y que lógicamente lo que tratamos es de saber más cosas de él. La Academia Gastronómica te felicita y agradecemos todas las atenciones. Muchísimas gracias y nada más. Me alegro de ver.
En el recorrido de los vinos que colaboran con nosotros, evidentemente, vamos a tener y hemos disfrutado las cavas de Freixenet, el Segura Viuda Blue Vintage, el Elysia, el rosado que es de Pinot Noir, que es la misma variedad, aunque se hace el champán. Hay un blanco también, el Solar Viejo, Orube, el Malvasía, que es un cava dulce para los postres, que vamos también a disfrutar con un Toro Albalá de Pedro Jiménez, que es una maravilla de su elaboración. Y después los destilados, pues tenemos uno para mí de los mejores. Yo que tuve que hacer el curso, me suspendieron dos veces, a la tercera probé, de Master Blender en Escocia. Tenemos el Macallan. Macallan, el Amber, me parece que es Amber, que es una de esas joyas maravillosas. Después tenemos el London Dry Gin y el Mark Marquez, que es un whisky de Bourbon, también muy interesante. Con esto quiero decir que el banquete está en su mesa. Yo no sé si quién vamos a aguantar más, el banquete, nosotros, el menú apoteósico, pero lo que sí te vamos a pedir, y le pido a Paco, representante de Marcio, y a Sonia, por favor, que vengan a hacer la entrega de este homenaje. Toma, Paco. La verdad que para Máximo España, como patrocinadores principales, es un honor y un placer darle a don Santiago este premio por toda su trayectoria, por todo su reconocimiento profesional. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Gracias. Sonia, si tú quieres decir... Yo, muchas gracias por acompañarnos en nombre de la revista y que disfruten del almuerzo, y sobre todo gracias a Santiago por abrirnos siempre la puerta de su casa. Gracias. Pues señores, como dice mi amigo Rodríguez Sieiro, decir que aproveche no está bien. Hoy es un día grande para nosotros, porque si se trata del señor Santiago Domínguez, que hoy se le llama un homenaje, pues nos sentimos feliz de estar aquí también haciéndonos eco de la noticia. Y bueno, pues ha sido un crítico gastronómico muy simpático el que ha hecho la presentación, y cómo se ve que te quiere todo el mundo. No sé cuántas personas habrá, pero muchísimas apoyando este día. De verdad, enhorabuena, Santiago, porque te lo mereces, eres genial, llevas toda tu vida trabajando duro con esa mujer, con Maripá, que es maravillosa, cómo te ha apoyado en tus libros, cuando has escrito libros, en tu restaurante, con los cambios ahora de este momento, en toda tu trayectoria profesional, no habéis fallado ni un día, y de tener pues tantos amigos. ¿Cómo te sientes en este día, Santiago? Buenas tardes. Gracias, Elena, gracias a las tardes de Elena también por estos programas tan impresionantes que hacéis. Gracias por haber venido también. Pues bueno, aquí estoy entre un grupo de amigos y bueno, entre restauradores también, que es una empresa con mucho prestigio de España y la cual ha tenido a bien hacerme un reconocimiento este año a mí. Cada año reconocen a uno, este año me ha tocado a mí, pues bueno, bienvenido sea, porque no, ¿verdad? Vemos muchos caballeros, más que señoras, vemos muchos caballeros en este almuerzo, pero bueno, todos unos señores increíbles, ¿no? Porque bueno, si quieres destacar algunos, Santiago, de los que han venido. Sí, porque han venido básicamente las academias gastronómicas de Málaga y Marbella, y ya de por sí también está el Scal Club Internacional, que casi todos son hombres también, y bueno, pues por eso hay más hombres que mujeres, pero vaya, hay mujeres también, hay sí, bastantes. Claro que sí. Bueno, la verdad es que te felicitamos una vez más, Santiago, con esta nueva también pues reforma, este cambio que le has dado a Santiago, que sigue siendo el Santiago de toda la vida, y que te admiramos, de verdad, Santiago, que sigas siempre así, que te dé muchos homenajes porque te lo merece, ¿no? Te digo yo ya en la época de que te hagan homenaje, entonces es tanto trabajar, dedicarse, bueno, a recibir estos homenajes de donde vengan, ¿no, Santiago? Gracias, Elena, y gracias a Pepe, que ahora está filmando y no lo podemos ver, pero está detrás. De vez en cuando tienes que apuntar tú hacia allá también para que el público lo vea. Que bueno, ya luego lo saco una foto. Porque Pepe es un fenómeno también de la información, así que... Es verdad, también no una lo, persona que se ha ido superando día a día. Siempre lo tenemos en cuenta porque es un hombre encantador y de la buena gente que existe en la información. Que ya, muchas gracias, Santiago, eres genial. Gracias. Gracias a ustedes.
Bueno, hablamos con el señor Amate, Pablo Amate, que además representa la Academia Gastronómica. Es un gran crítico gastronómico, uno de los más reconocidos, y hoy la presentación de su amigo Santiago, la verdad es que lo ha abordado. Ha sido de lo más simpático, de lo más desenfadado, de lo más natural. Son muchos años que lo conoce, y esos toquecillos de humo que han sido, por olvido, ¿no?, pero que han sonado simpatiquísimos. Y bueno, le han dado muchos aplausos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, porque la gente de Marbella es maravillosa y todos queremos a Santiago. Yo, la verdad, tenía muchas ganas, y esto sí que va muy en serio, de que sé que le han hecho homenajes, pero este homenaje tiene talante a nivel nacional. Entonces, él tiene, bueno, la lista que tenía de leer de méritos y premios era inmensa. Pero decir, siendo una persona como él, es tan noble, tan empresario, porque la reforma que ha hecho ahora es espectacular. Siempre con una materia prima buenísima, y además con una anécdota. Él tuvo de maître a Jimmy de Mora Aragón, el hermano de la reina Fabiola. O sea, que es que es genial el personaje, Santiago y sus amigos. Entonces yo estaba luchando porque tuviera ese reconocimiento nacional. Y mira, lo hemos conseguido, pero es porque se hace querer. Y la verdad, pues Dios no lo tenga muchos años, porque es todo corazón. El crítico es complicado, ¿no? Porque se mete, ¿cómo se mete uno con alguien, no? Sin que, bueno, pues perder las amistades. Es complicado ese crítico. Hay que contar la verdad, verás, porque pues si yo digo que una cosa está buena y después no es cierto, dice, o no tienes ni idea o tú no te enteras. Hay casos que dice, oye, ¿por qué no escribes de mí? Y dice, mejor que no. Pero no puedes contarlo. Tú habrás oído eso de que con las cosas de comer no se juega. Entonces, casi todo el mundo ya tiene unas sensaciones palatales de que lo bueno está bueno. Ahora, otra cosa distinta es decir, eso es buenísimo y lo otro es malísimo. Si a uno le gusta una cosa, muy dueño es. Ahora, si técnicamente me dices que un pescado achicharrado a ti te gusta, que sé que no te gusta, pero supongamos, te gusta mucho, yo te diría, dime técnicamente, digo, porque estás chicharrado, me explico. Tienes que contar la verdad. Y es verdad que hay gente que no te coge cariño, pero yo procuro no hacer daño, porque estos son negocios que generan muchos puestos de trabajo, venden felicidad, y no solo es los camareros, los cocineros, están los manteles, las copas, los que friegan, el detergente, o sea, que da mucho sueldo y después deja muy buen sabor de boca cuando has comido bien. Un placer poder hablar hoy con usted, que nos concede una entrevista, y bueno, que realmente estamos todos como en familia. No se siente uno aquí como una gran familia. Pero yo creo que eso lo logra la familia de Santiago y Maripaz, porque siempre reciben a sus clientes como eso, como una familia. Lo que yo contaba antes, el saber recibir de él es fantástico. Y gracias por atenderme, porque también eres un encanto, vamos, como de la familia. Gracias. Hay que ver lo que vale. Bueno, como es tradicional en mi tierra, y como sabéis la mayoría de vosotros, que yo y mi hermano que anda por ahí también, vamos a hacer la demostración con un cochinillo pequeño de las andanzas del Cid Campeador cuando fue expulsado por el rey de Burgos, fue expulsado de Castilla. Y entonces lo que les voy a contar a ustedes es un poco de esas cosas que pasaron en su largo camino. Así que en unos momentos les contaré cómo va. Así que vamos a por el cochino y van a probar, como es lógico, todos ustedes también. Un poco la historia puede acercarse un poco al real. Y decía así: ya sabé a don Rodrigo, al buen rey, besar la mano, y al hincar de la rodilla el sable se arrancado. Espantóse de esto el rey y dijo como turbado: apartaos allá, Rodrigo, apartaos allá, diablo, que el gesto tenéis de hombre y hechos de deslumbrado. Oído esto don Rodrigo, una pieza de nada caballo. Por besar mano de rey, dijo, no me tengo por honrado, porque la besó mi padre, lo tengo por afrentado.
y en diciendo estas palabras salido ha de palacio. Consigo se las tornaba a sus 300 hijos dando. Cabalga por montes y valles y en su largo caminar un mesonudo encontrar y al mesonero de esta manera habló. Vengo de un largo camino, traigo gran apetito. Díjole el mesonero, os ofrezco este marrano que he preparado por vos. Este marrano parece duro. Enfadóse el mesonero y así le contestó, apartad allá la callo que con el plato he de cortallo. Hablamos con doña Mare Paz, esposa de Santiago, y que nos ha encantado estar ahí. También se la ha mencionado a ella, por supuesto, porque es una gran mujer y de verdad súper inteligente. También con su marido, con la familia. Qué unión con los amigos, Maripaz, porque siempre que te conocemos es una gran anfitriona también. Todo lo que seas aquí, o aunque no sea aquí, que hemos presentado libros, que has estado tú también presente. Todos, que sois unos grandes anfitriones los dos, y no todo el mundo sabe ser buenos anfitriones. Buenas tardes. Hombre, no, Santiago es especial, ya lo sabemos todos, pero bueno, lógicamente cuando tú recibes a la gente que quieres, a la gente que está contigo siempre, y que en un momento determinado siempre te apoya, ¿cómo no vas a ser anfitriona? Si es que tienes que serlo, porque te dan todo igual que tú quieres darlo, y entonces tú recibes las mismas cosas que tú das, y eso no tiene precio. De verdad, Elena, te lo digo de verdad. Recordado el crítico gastronómico, vuestros comienzos, vuestra trayectoria profesional, que algunos decían, dice, bueno, no ir a contar toda la trayectoria porque es larguísima. No, verdaderamente nosotros conocemos a Pablo desde hace 30 años, casi pues un poquito recién casados nosotros. Pablo es un crítico gastronómico muy importante en España. La revista Restauradores es de las más importantes que también hay de gastronomía. Y para nosotros ha sido, sobre todo para Santiago, para mí por supuesto, pero para Santiago, es un reconocimiento a toda su labor, que creo que él se siente totalmente orgulloso de que sus amigos le reconozcan lo que ha hecho durante toda la vida, que creo que también, aunque está feo que yo lo diga, que se lo merece. Paso a paso con lo del libro que nos ha mencionado hoy aquí, pero es que de verdad que no habéis parado de participar también en actos benéficos, en todo. Es que siempre que se ha dicho algo ahí habéis estado, ¿no? Pero es que es lo lógico. Tú tienes cosas y lo mismo que tú tienes y te dan, tú tienes que dar a los demás. Todo el mundo no tiene las mismas. A ver, hay gente que demanda muchísimas más cosas porque no puede, y entonces tú tienes que participar en todo. Tú tienes que estar con la gente. Hay que promocionar Marbella, pero hay que promocionar Marbella, pero también hay que acordarse de la gente que no puede. Quiero decir que tienes que estar a todo, a todo. Y entonces, pues nosotros, al menos de momento, mientras podamos, vamos a hacerlo. Oye, Maripaz, los cambios, qué bonitos, de verdad. Ya fíjate que habíamos escuchado hablar de personas que han venido a tomar sus tapitas, que antes pues era diferente el concepto y la decoración y todo, pero ahora la gente está encantada con su tapita, se toma su vinito, su cervecita y bueno, pues ¿satisfecha con el cambio, Maripaz? Mira, yo creo que sí. Al principio Santiago y yo teníamos miedo porque bueno, hemos cambiado radicalmente lo que era la decoración de todo el restaurante. Nosotros lo hicimos, bueno, Santiago lo hizo porque yo entré después de que se hizo el restaurante. Evidentemente se hacen con ilusión, pero las cosas se quedan antiguas. Y entonces hemos dado un cambio completamente, no tiene nada que ver absolutamente con lo que era. Y yo creo que a la gente le ha encantado esta luminosidad, todo abierto, desde la parte más del fondo del restaurante. Tú ves el mar, lo ves todo con esa claridad. Y yo creo que la gente, yo creo que le ha gustado y mucho. Hagáis lo que hagáis, esto va a seguir gustando, porque los pilares de Santiago y Maripaz y eso están todavía. O sea, que habréis cambiado el inmobiliario, pero la base principal de los pilares sois vosotros dos y eso sigue estando, no, la gente lo va a ver. Y toda la gente que siempre nos apoyáis, que eso es muy importante, Elena, y yo os lo agradezco muchísimo. Todo el mundo tiene que poner su granito de arena y vosotros también. Nosotros lo intentamos y muchas gracias a todo el mundo que siempre nos apoya. Muchas gracias a todos. Enhorabuena. Gracias.